Ya, de hecho, yo estoy directo, bro. Exactamente, pues se demoró mucho. Madre mía. 23 minutos, wow. No creo que es más divertido para hacer directo. Bueno, algo es algo. Cambiarle el título y no voy a ponerle con Robert Gamer. Voy a poner pero solo. ¿Quieres que haga diciendo, haciendo favoritas o que no me guste, canción que me guste, que escuches con la que duermo? Pues también dígame en este caso de comentarios, en el siguiente, ya que comentar no ha comentado. Y que de hecho hay poca gente por una razón muy obvia, Celados está haciendo un directo, por eso creo que todo el mundo se está hablando de sí, no viene a este. Qué bueno, pues muchas gracias al espectador que estuvo atento, le di un poquito más. Démosle un minuto más. Cuento el tiempo, espera 5 segundos. Uno. Tienes un minuto para. Tienes. A ver. Mira, se me hace cojillo. Y invitar a personas, pero no hay. A ver, no me quiso contestar. Más interactivas un poquito más. Les apuesto que me trae tapete a los celos. Se lo juro. Este proyecto no me sirve. Bueno, no me contestó. Robert ya me ha llamado. La despedida era, y si no, pues que lo llame ahorita, pues haré el directo y colaboraré con él. Así que esas fueron las partes. Madre mía, como cuando haces un directo, pero nadie sabe que es amigo de hace rato. Pero me contesta, espérate, de hecho, estoy canal aquí. Se me la seguía, se me la. Yo creo que ya te jodí pensando en directo. Bueno, que ya se comienza. Bueno, pues, ¿qué hago? De esto voy a hacer de cómo jugar Snake. O sea, debo jugar Snake toda su pinche. Hacer una cosa espérate. Vamos a hacer un reto aquí todo raro. De repente Snake. Ah, mierda, no sé nada. Un poquito más y a ver, espera, ¿sí? ¿Qué tecla? Uno este y sí. No se nota nada, no sé nada. Voy a ir jugando y a ver. Uf, no tengo nada de manejar las ganas. Mira, ahí se ve, ahí se ve. Ahí se pisi. Se bajó, uno acá arriba, de este lado. Vete, pero esto es algo muy bueno. Ni me gasta, esto es difícil, re difícil, ni siquiera se. Ya se va a acabar. ¿Recuerdas que le dije adiós Minecraft Pi? Chicos, una sorpresita. Quería hacerles un video de eso, que ya es como que muy tarde, así que, ¿no? Está viendo. Hola, Cheva. Ya van a resumir. Y cuando acabe, justamente haré uno de Undertale del capítulo. Como tú sabes mucho de Undertale, me ayudes, ¿ok? Gracias. ¿Recuerdas que le dije? Mira, papu, mira lo que tengo. Es un celular full HD. Eso es todo lo que me regalaron. Pero el problema que me regalaron, papus, es el patrón. Ya, no sé cuándo, pero me siento como que vuelve. Bueno, no importa. No tengo ninguna clave necesaria para eso, así que, bueno, no me llama, pues, te jugaré. Pues ya. El último día que tenga, haré un directo. Y si soy, bueno, que, ¿cómo están? Bueno. Bueno, yo estoy bien, ¿y tú cómo estás, Chava? Uy, entonces experimenta, pero bueno, soy feliz con ellos. Si quieren que le. Bueno, Chava, te repito, ya que las que dicen ahí. Me siento mal, pero bueno. ¿Me quieres que repita? Si no, para llamar rápido a Robert. Undertale. Undertale, sí. Cuando acabe este directo, hago otro de Undertale. Tranquila, no te preocupes, mi amor. Hay que ponerla suave. Bueno, pues no sé qué hacer. Tienes un minuto, güey. Hagamos una cosa. Bueno, te contaré mis historias, pero antes de, bueno, cuando las termine de contar, van al canal de Robert, buscan Robert Gamer, de los gamers, sino Gamer. Ya el último video que le hayan tenido, cométele. Hashtag traicionero.
Todos los que estén viendo esto, pon hashtag traicionero y le pones una rayita, o sea, esta rayita, y le dices directo de coronel, hazlo ya, corran, corran, hagan todo lo que puedan y corran y díganselo en toda su pinche cara. Y pues bueno, estoy esperando que este me aparezca. Bueno, Chema, te voy a contar mis historias de terror, aunque me da algo pereza porque las primeras las con miedo. Y pues bueno, ¿sabes qué? Mientras llegue este min, juguemos un door time. Así para que tú me ayudes. Espera un momentico. Se está abriendo. No lo mal piense. Alucine, por favor, no lo mal piense. Hay que hacer un detalle. Undertale. A ver, vamos a compartir la pantalla de Undertale. Y pues tú me vas a ir ayudando, amiga mía. Tú eres mi amigo, nena. A ver, compartimos pantalla. Hostia, qué lag, toda un lag, qué flipa, tío. Pero no me voy a poner a cargar un momentico el. Voy a hacerme la historia, ya que ya la había visto. A ver, tranquila, ya abrí un Undertale, no convulsionen, por favor. Pues sí, ya abrí un Undertale, no convulsionen, por favor. A jugar, papu. Exacto, a jugar, papu. Listo, espérate un momentico. Ahora, a ver, ventana de aplicación. Ponemos a Undertale. ¿En qué parte estás? Bueno, quiero decirte que inicié ayer. De hecho, pues estoy en la parte de el fantasma. De hecho, sí, ya lo había pasado, pero lo tengo que volver a hacer. Así que bueno. Así que. Undertale. Ya estoy con Undertale. Estoy en esta parte. Estoy en esta parte. Listo, a ver, vamos allá. Este fantasma ya sé cómo derrotarlo, tranquilo. Sí, yo soy un asco aquí, así que bueno. Oye, ¿me haces un favor? ¿Me puedes decir cómo bajarle volumen a Undertale? Te lo ruego, te lo suplico, por favor. Este mando está romántico, que se me gusta. Z. Me está fingiendo mover la fuerza. Sí, toca mover la fuerza literalmente, así que, pero no voy a luchar, voy a actuar. Porque si lo animo, aparece el G. Y en la lágrima yo sé cómo evitarlas. Son muy buenas. Nunca llegan hasta acá. Es anime. Dime cómo. Como eso no tiene ganas, eso ya estamos. Ahorita le va a aparecer un sombrero por aquí, tranquilo. Ya sé cómo se utiliza eso. Animal, quieres enseñarte algo. Sí, déjame probar.
normal, le va a parecer un sombrero que sí, me parece el mismo café, pero es lo que no se sigue. Actuar y rendimos en animal. Oh Dios, increíble. A veces tengo la reina, sí, eso me suena ahí como todo, genial. Oh, ya me estoy yendo por la rama, me quitaré el medio, genial. Gracias, güey, muchas gracias. Ya, 18 horas en la red, no, ¿para qué quieres que llegue 18 horas en la red? Venta de pasteles de araña, todas las ganancias van a ser las arañas de verdad. Bueno, y por acá, Z. No te lo escuchas, pastelería de arañas abajo a la derecha. De hecho, no me parece interesante. Ven a probar nuestra comida hecha por y de arañas. Ah, pues por acá, sí, ya voy. Rey, me está llamando Tori. Hola, ha pasado bastante tiempo desde la última vez que limpié la mesa. No esperaba tener compañía tan pronto. Seguro que hay algunas cosas por ahí que puedes llevártelas, pero no carguen más de las que puedes llevar. Algún día verás algo de que seas de verdad. En el canal de Javier sitio de sus bolsillos. Clic. Ahora tengo que poner. ¿Peleo o me alejo de él? Dime. ¿Peleo o me alejo? O sea, ¿le meto su puñetazo o me alejo? Queda por qué negro, sí, pero... ¿Le meto un pinche puñetazo o me alejo? No, actuar, vamos a matar. No meterse. O fui a alguien lo pilla. Esto parece... ¿Pelear? Sí, ok, pelear. Muy bien. Pelea y actúa. Oh, me estoy viendo todo un crack. Y actúa, genial. Por fin alguien lo pilla. ¡No! ¡Tu puto madre! ¡No! ¡Mi coche la coja! Este está mirando. No, en serio, con estos ojos. ¿Quién evita? 13, no me putes con eso. ¿Por qué? Se me da la pinche gana. ¿Es algún problema de contar a la policía? Ahora actual, no meterse, por si no alguien lo pilla. Ya, por aquí, ahora por acá abajo, no. Soy mi mano en esto, lo levanto. Y si alguien me molesta, pues yo de eso soy yo. Tengo echado los ojos. No quiero que me metan el ojo. Actual, no. Primero neutral y después pacifista. O sea, neutral. No entiendo esa parte, pero no me voy a meter. No sé a quién lo pilla. A ver, bajo acá. Ya, ¿sabes qué? A huevo. ¡A matarlo! Hasta luego, gran. 10 de oro, pues, ¿no? Zeta, aquí solo hay un botón. ¿Me puedes decir en cuál voy? ¿En cuál de las 6 voy? No, es en esta. Yo no acuerdo, ya me acuerdo. Es en esta. Ya me acordé. ¿Dónde la Zeta? Ay, primero neutral. No, X. No me van a poner. O es de esta supuesta. Oh, es como matar y perdonar pacifista. Listo. Ah, o sea, lo mato y perdono. O sea, lo primero le golpeo, después le hago cualquier llevada y lo perdono. Ah, ya entendí. O sea, primero lo golpeo, después le doy perdonar
piedad, perdonad. Alguien no va a poder. O sea, le puse el pacifista, después le pegué y después le di el perdonar. O sea, esa es la idea de él. Acá hay algo en la que tengo alto. Pues, ahí está el fantasma. Ahí está el fantasma. ¿Voy al fantasma o me quedo con él? O sea, ¿me puedes decir, por favor? Dime, ahora sí, aquí dime. ¿Qué hago? No tengo vida. ¿Qué hago? Estoy nervioso, por favor, dime. ¿Para dónde estoy callado? ¿Qué estoy? No sé qué hacer aquí, ese. Ajá, no neutral es matar. No, neutral es matar, o sea, lo mato y después lo perdono. Para evitar puro perdonar y ganosidad es matar. Me escapa ahora, no tiene nada. Es que tenía un... Ah, se me olvidó. Voy a hablar con el fantasma que me quedó bien. Me quedé en una agujera y ahora no puedo levantarme. Continúa sin mí. Espera. Los fantasmas podemos volar, ¿no? Oh, bueno. Ya sé que la zanahoria esa es un bicho malo, así que me alejo de... Y ahora sí, ya con esto, ya abrí la puerta. A ver, aquí la clave ya la pillé, aquí no hay nada. La clave aquí está, justo, ¿no? ¿Lo pulsas? Sí, lo creo que sí, un chasquido, genial. Ah. Listo, ahora sí me vengo para acá. Ah, después de venir de la tierra. No, mejor escapo, no tengo nada. De hecho tenía un moño rosado, así que no sé cómo. Ahora es el azul. ¡No! ¡Era el azul! ¡Qué chistos, pero te acuerdo que era el azul, güey! Ahora es el inicio, no mames. El que le hice era el azul, te lo juro. Cuando lo hice era el azul. Póntelo. Objeto, un lazo. Por favor, no te metas conmigo. A ver. Me alejo de él lo más pronto posible. Listo. Ahora le hago un golpe de estos bien chupamocos. Deja mirarme. Su puta madre. Oh. Y ahora, piedad, perdonar. Me hacen daño a la vista. No, tuve que ir primero a estar con él. Qué tonto. Tengo que actuar. ¿Te replican? Oh, aún está largo pedazo. Ha recuperado 10. ¡Gracias! ¿Te has echado el ojo? Sí, me he echado un ojo de los ricos, papo. Actuar. Y no me meto con él. Por fin alguien lo pilla. Sí, gracias por avisarme. Madre mía, el portátil es más difícil de lo que pensaba. Y ahora, por favor, dime. ¡Sí! Muchas gracias, Cheva. Oh, me estabas quedando mucho. Para perdonarme, necesitas que está en la que está en la derecha. Ah, ok, genial. Voy a la naranja ahora, voy a la naranja. Supongo que esto va a ser un productor de frutas. Ah, oh, gracias. Gracias, pero te lo juro que la naranja. No, ella me acabas de decir que cuando hayan dos, sucesivamente únicas, contienen vitamina.
¡Oh! Eso me dejó. Salón de piedad y no me dejó ir. Salón de ir. O sea, ahora. Para perdonar, necesitas que esté el amarillo. Ah, bueno, muchas gracias, Cheva. Me has ayudado mucho. Ahora me puedes decir cuál es. Voy a poner el azul. A ver, en serio. A ver, actual. O sea, creo que este ya le pillé el truco para alguien para ganarle. O sea, es no meterse con él. De loco. Corre. Hola, saludos. Saludos para ti, Dragon Gamer. Y. Corre. No sé cómo correr, así que perdóname. La vida tiene que ser en amarillo o algo así. Hasta donde lo pillé, me dijiste. Me apunto con eso. Pues vaya que te lo apunto, tío. Vámonos. Eso, ahora. Supuestamente, cuando le da piedad y le da perdonar, ganaré. Eso. ¡Vámonos! Eso ya le tengo, ya le pillé el truco. Creo que se lo da la Z. Se está mal. Okay. Ahora, no, desde el inicio. Desde el inicio. Qué mamones. Por favor, espero no morir esta vez. No, no quiero estar aquí. Uy. Pero por qué la primera. Vamos. Piedad. Uy. Amén. Bueno, la camino sigue como tranquilizante, ¿no? Es como viejo cual, bien. Miren que. Mi gente. Lo busca, sí. Sí, oye. Ah, ya abrí esa puerta. Tú puedes leer esto, puse el botón verde. ¿Cuál botón verde? No quiero pelear más. ¿Cómo le pido ayuda? Explícame. En esta le pido ayuda a Maricones, pero ¿cómo? ¿Cómo le pido ayuda a Mami Toria? ¿Cómo le pido ayuda? Por favor, dime. Te lo suplico. O sea, ¿quién le busco para huir de... para pedirle ayuda a Toria? Vamos, llega un lugar aquí sano. ¿Cómo le digo? Ah, ya. Lo único la sé. Eso es, teléfono. Llamarle a mamá. Decir hola sobre ti, llamarle a mamá. Porque quiera, ayuda con los tuyos. ¿La llamo ahora o no? Bueno, tú me dirás ahorita en esos momentos, un momento. Me dices si subo o bajo. Oh, sí, los me ha llevado más tiempo. Me ha llevado más tiempo. ¡Uf! ¡Toriel! ¡Mamá! ¿Cómo has llegado hasta aquí, mi niño? ¿Estás herido? Ea, ya que te curé. No debía haberte dejado solo tanto tiempo. Ha sido irresponsable por mi parte. Así que lo prometo, sí. Bueno, supongo que no puedo ocultarlo más. No sé, ¿de qué te refiero? Ven, pequeño. Bueno, me voy. Voy a ir un momentito algo atrás. Si hay algo más que deba investigar o... Aquí no hay nada más. Por eso es bueno, has encontrado el cuchillo del juguete. Ah, pues de juguete, no mames. Por eso es bueno investigar. Madre mía. Supongo que eso también me ayudará a las peleas, ¿no? O sea, pues, no sé qué es de juguete, pero... Cada vez que estoy viva algo, le crece uno más, toca en serio. Además, con esa cara... ¡Vamos! Guardamos patea.
salvar. Archivo salvado. Bueno, estaremos desde aquí desde ahora. ¿Hueles eso? No, me huele a... ¡Sorpresa! Es una tarta de caramelo con canela. Pensaba que podríamos ir a tu llegada. Creo que disfrute del tiempo que pasas aquí, así que voy a obtenerme de hacer un plato de caracol por esta noche. Ven, tengo otra sorpresa preparada para ti. Vámonos, vámonos. Por acá habrá más cosas. Dentro hay un video calendario. Es 2000 algo. Bueno, voy a bajar. Debe haberse leído muchas veces. Voy a bajar a ver si por aquí hay algo. ¡Ah! No vuelves aquí. ¡Qué susto! Tengo que enseñarte algo en el piso de arriba. Cuéntame que lo baje y subo. Si ya te llevo abajo. Hay algo muy mal, lo siento. ¡Ay! Es aquí. ¡No, no, no, no! ¿Qué pasa? Esa habitación para ti, espero que te guste. Genial. Se quema algo, siéntate comentando. No me dijiste qué pasó ahí. Bueno, voy a ver. No, 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 ¿qué? O sea, ¿qué pasó aquí? Se me... Es un libro de historia. Aquí hay una página de azar. Atrapados tras la barrera y tenemos. Y temblorosos de futuros ataques humanos, nos retiraremos. Caminamos muy, muy dentro de la tierra hasta alcanzar el final de la caverna. Este era nuestro nuevo hogar al que llegamos. Vas a pelear contra ellas y bajas. Ah, bueno, genial. Muchas gracias. No voy a volver a bajar, tranquila. Es nuestro nuevo hogar al que llamamos hogar. Por muy genial que fuera nuestro rey, los nombres se daban la pena. Bueno, voy a entrar a la meditación. Bueno, ya no voy a bajar. Muchas gracias por decírmelo. De yo tener la buena gente en este momentico aquí, así que... ¿Has visto ese tipo de planta antes? Pero no recuerdo su nombre. De hecho, Toril tiene, creo que tiene una hija o un hermano, no me acuerdo. ¡Uy, qué cómodo es la habitación! ¡Qué tonto para mí! ¡Qué juguete está chulo! Tienes que bajar 3 veces. No, disculpa, pero no voy a bajar allá para pelear con mi Toril. No te interesa en absoluto. El juguete es maturo, no me interesa. A ver, aquí no hay nada. Un marco de fotos vacío, está realmente polvoriento. Bueno, ya que aquí no hay nada y aquí no hay nada. Aquí no puedes, tienes que bajar 3 veces. Pizza. Has encontrado una porción de tarta de caramelo con canela. Para mí. Y chico, mira, tienes que ganar 3 veces. Bueno, pues me faltaba a mí. De hecho, no voy a querer ganar. Tienes que seguir. Tienes que. Para seguir encontrarte con sal. ¿Es obligatorio? Por favor, dime que no es obligatorio. Si es obligatorio, me jodí. Tienes que, para seguir y encontrarte con Tal. O sea que en sí, obligatoriamente tengo que pelear con Toriel, ¿no? O sea, es obligatorio. ¿Y es difícil pelear con Toriel? Es una enciclopedia de plantas. Es una enciclopedia de plantas subterráneas. La abres por el medio. Sí, pero bueno, pues la planta de los humedales de punta y marrón, son como de alto en lugar, sí, como que será agua. ¡Ah! Porque me equivoqué. Toriel es difícil, o sea, de matar es... O sea, de matar, por así decirlo, porque no la quiero matar, o sea, ella es la única que me ha ayudado hasta ahora. Un cubo normal y corriente de caracoles. Ok, no voy a ver eso. No es fácil, o sea... Solamente le mando perdonar y ya. Cuarto bajo renovación. Bueno, chicos, ¿qué te parece si llegamos al siguiente checkpoint? Y, o sea, para decirlo, checkpoint. No la mares. ¿What? ¿No la mares? ¿Qué? No la mates. Ah, listo. No, no la voy a matar.
Supuestamente es la primera vez, ¿no? Ya con la segunda bajada sería la segunda, así que creo que ella me va a llevar, ¿no? Creo que iré a jugar en el piso de arriba. En serio es muy difícil. No quiero pelear con Tori. Ya estoy abajo. Vamos a hacer muchos pechos peludos, mi Tori. Cierra los ojos. Es bueno jugar aquí. Listo, está la segunda. Mates. No la mates. Sí, no la voy a matar, la voy a perdonar solamente. No es fácil nada más perdonar. O sea, la perdono. ¿Avanzo más o vuelvo a bajar? ¿Vuelvo a bajar? Dime que sí. Vale, quiero ver qué tengo. Objetos. Un juguete y tarta de caramelo. Bueno, le mando X y está, bueno, C, Z. Bueno, arma un palo o lazo de color. Avanza, ok. Avanzo. Ya me jodí. Aquí hace corriente, podría resfriarte. ¿Cómo así? O sea, no me deja, o sea. Ya lo he hecho 3 veces. Avanza, juguete. Salgo la C, espérate, está. Objetos. Usar. Te has equipado el cuchillo de juguete. Genial. Ya me equipé el cuchillo de juguete. ¿Me duermo? Ok, perdón. No me he dado cuenta de que tenía que dormir. O sea, me acuesto, sigo durmiendo, ¿no? O sea, sí, tengo que seguir durmiendo. No, coño. ¿Voy ya? ¿Voy? Yo sigo pensando en un baquí, así que... Aquí está por poner, te empiezas a toser. Estoy durmiendo, pero no me deja. O sea, explícame bien, por favor. Intenta de nuevo. Tiene que ser así, me acuesto a dormir. Me levanto, voy para acá. De nuevo, voy para acá, vengo para acá. Bajo y giro. Aquí no hay nada que ver. ¿Alguien me puede decir por qué es que ella no quiere que yo baje allá? O sea, ¿por cuál es la razón de que ella no quiere que yo baje? O sea, no quiere que yo baje, o sea, quiere como que, no, aquí estás bien, tranquilo. Hazme enojar. ¿Y cómo le hago enojar? Si me lo puedes decir, por favor. Pues ya. Está la tercera, ¿eh? Está la tercera ya, de todas. ¿Quieres leer un libro? Conchera, ¿cómo? A lo mejor. No quiero leer nada. ¿Me vuelvo a dormir o qué? ¿Y cómo le hago enojar, si me puedes decir? Vale. A lo mejor. Sigue bajando. ¿Me vuelvo a acostar a dormir o qué? Pues, tú me dices que me acuesto a dormir, así que eso lo hago. Vengo para acá, vengo para acá. Este laboratorio está como difícil, ¿no? Madre mía. No me gusta el juego al que estás jugando. No sigue bajando. Vamos, me la sigo encontrando. ¿Por qué no das un paseo por el patio? Ni mergas, es como que me subo y vuelvo a bajar. En serio. Ya le falta poco, me falta poco.
Me falta poco. Sigue, 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 sigue. Me está faltando poco. Baja. ¿Qué crees que hago? Sigo bajando, pero me sigo perdiendo los puntos suspensivos. Ah, concha de madre. A ver, sigo bajando. Esto va a llevar un buen rato. Como que bajo y vuelvo a subir, bajo y vuelvo a subir. ¿Ahora qué? Porque solamente me aparecen los pinches puntos suspensivos. Duerme y baja. Ok, eso era. Yo sinceramente lo estaba sospechando porque eso, no me sigue pensando. Entonces, bueno, no importa, bueno, me voy a acostar. Duermo y bajo. Ya creo que esa debería ser la última, ¿no? Pues, siendo lógico, debería ser la última. Y cuando se den esa canción es súper cool. Está súper cool. Bueno, Toriel, te ha jodido. Ahora entiendo por qué te dicen Toriel, porque te toriaste. Ah, sí. Te eché dos pesos vestidos. Toria, Tori. Ah, vuelvo a dormir, me vuelvo a dormir, tranquila. Vuelvo a dormir, vuelvo a dormir, vuelvo a dormir, vuelvo a dormir, vuelvo a dormir. Duerme pronto, duerme pronto, 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 duerme pronto, duerme pronto. Duerme pronto, duerme, duerme, duerme. El cerro aquí no es nada. No, 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 ya que. Vamos, pita la anguila, vamos, pita la anguila. Vamos a lo pita la anguila, vamos a lo pita la anguila, corre, corre, corre. Lo único que no me di cuenta es que si ella está por ahí atrás, ¿cómo se da cuenta que yo bajé? Porque me siguen apareciendo los 20 puntos suspensivos. Alguien me lo explica, por favor. A ver, vengo un momentico acá. Espérate, que quiero regresar ahorita de mi troleatori. Me acabo de dar cuenta de que aquí hay una habitación que no había visto antes. Ah, sale lo que era. El mundo está muy limpio, todo el que debe ser fuego mágico en su lugar. No me pasa lo mismo, investiga toda la casa. El tamaño de la tarde es de intimidad, demasiado como para comer pelo. Bueno, hay algo de pelo blanco atascado en el sumidero. Por alguna razón hay una barra de chocolate marcada en la boca de negro. Pues ya no veo nada más, ¿sabes? Es lo único que veo hasta ahora. Voy a hablar con Victoria en un segundo. ¿Ya estás levantado? Quiero que sepas cuánto me alegra tener a tu equipo. Hay muchos libros que quiero compartir. Quiero mostrarte mi favorito para alcanzar derechos. También me lo prepararon en plan de educativo para ti. A lo mejor te pilla tu sorpresa, pero siempre he querido usar el derecho y ya no sea tan sorprendente. Aún así, me alegra tenerte viviendo aquí. ¿O querías algo? ¿Qué ocurre? ¿De cuándo puedo? Nada. Nada. Bueno, voy a hablar conmigo si necesito algo. No le quiero decir ir a casa porque me está cuidando, ¿sabes? Porque sería una forma de entender el caso. Pero me cae bien con esto. Este cuadro es muy sospechoso, pero ya, ya que. Voy al cuarto de Tori. El diario de Tori, el de. Uy. Sí, en mi casa. Ese pasaje. ¿Por qué quería el esqueleto de un amigo? ¿Por qué se siente huesor? El resto de la página está llena de chistes de calibre similar. Bueno, sí, y vas a pelear. Me queda esta más grande que una cama dura. No hay nada, no hay nada. Qué escándalo, es el cajón de los calcetines de Tori. Bueno, no hay nada. No puedes dejar de mirar los calcetines. A ver, voy a mirar por acá. Una enciclopedia de plantas sobre la agradable sobre el medio. Ahí está, grupo de plantas de la. Sí, y vas a pelear. Es como la salchicha de agua. Y creo que es la salchicha de agua, ¿no? Supuestamente debe ser. Ah, el cartón es ciertamente la planta más tensunder. Bueno, voy a preguntar cuándo ir a casa y bajo a pelear. Así que
No estoy listo para eso. Zeta, oh, hola, ¿quieres escuchar algo sobre ese libro que estoy leyendo? Se llama 72 minutos para los caracoles, ¿eh? Salir de... ¿Qué te parece salir de...? ¿Qué te parece subir los caracoles? ¿Sabes que los caracoles son horribles como cordones? Salir de... así es. Tengo que hacer algo, quédate aquí. Vamos. Ahorita te lo hago. No tengo lo que buscarlo. Deseas saber cómo volver a casa, ¿cierto? Al frente de allá, al final de las ruinas. Un portal sin retorno hacia el resto del subsuelo. Lo voy a destruir. Nadie podrá marcharse otra vez. Ahora subo un niño y ve el piso de arriba. ¡No! ¡Ni vergas! Así. Cada mano que quede aquí se encuentra con el mismo destino. Lo he visto una y otra vez. Viene. Se van, mueren. Niño ingenuoso, si abandonas las ruinas, él las gore te matará. Solo te estoy protegiendo, ¿me entiendes? Vete a tu cuarto, ni mergas, la sigo. No entiendes de tenerme, este es tu último aviso. El último aviso. ¿Cómo te amaría por ti? ¿Tanto quieres marcharte? Eres igual que los otros. Solo hay una solución a esto. Ponte a prueba. Demuéstrame que eres lo bastante fuerte como para sobrevivir. ¡No! ¡Toriel, diga esto! Toriel bloquea el camino. Palo, tarta, palo. ¡Ah, no! ¡Equis! Actuar. Toriel, hablar. No has podido pensar que ningún tema de conversación. ¡Toriel! Y que dice, ¡oh! ¡Ponte a tu madre! ¡Ah! Perdonar. Espérate, el objeto, voy a mover la carta porque no quiero. ¡Ah, su puta madre! Ya mató. En el centro no puede pasar nada, ¿no? Supuestamente. Actuar, Toriel, hablar. Vuelve a mi casa, esta vez aquí, pero... No me puede pasar nada aquí, no está. ¿Quién dice? Me pasó algo. Quedad, perdonad. ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, su madre! El tatuaje ya no quiere ser perdón. Perdonad. Ataca o huye. No quiero atacarla, o sea, actuar, Toriel, hablar. Vamos a ver, económicamente hablar, no puede superar la solución a esta situación. Me está matando, está a punto de matarme a Toriel. No, madre mía, Willy. Quedad, perdonad. Que estoy intentando demostrar que quiero ser un hijo. Carla, perdonad. Lucha o vete. Perdonar. Basta. Perdonar. Deja de mirarme así. Creo que lo estoy logrando, ¿eh?
¡Márchate! ¡No quiero! ¡Tengo dos de corazón! Espero que más tiempo se demora. Sé que quieren volver a casa, pero... Piedad, perdóname. Pero por favor, vuelve al piso de arriba. Perdóname, prometo que cuidaré bien de ti. Sé que no tenemos mucho, pero... Podemos tener una buena vida. ¿Por qué me lo pones tan difícil? Por favor, ve el piso de arriba. ¡No quiero ir! Ajaja. Patético, ¿verdad? No puedo salvar ni a un solo niño. No entiendo. ¿No serías feliz atrapado aquí abajo? Las ruinas son muy pequeñas, una vez te acostumbras a él. No sería correcto que crecieras en un lugar así. Eso te había visualizado mi miedo. Por ti, mi niño. Ay, los dejaré al lado. Sin embargo, cuando te marches, por favor, no regreses. Espero que lo entiendas. Adiós, mi niño. Yo no estoy preparado para esto. Y nos ve, bueno, aquí voy a dejar el directo. Que no, que broma. Tío, vámonos, 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 vámonos. Esto está un poquito raro, Prosigue, si no te pasa nada, prosigue. Se va poniendo un poquito más claro el morado. Más claro. No, otra vez con esta planta, no, esta planta me toma. Listo, muy listo, que tienes que lo más inteligente, En este mundo es matar o morir. Has podido jugar con tus propias reglas. Me has perdonado la vida y la... Piensa en esos nombres. ¿De verdad crees que ninguno de esos monstruos tiene familia? No, 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 no. ¿O que tienes amigos? Cada uno de ellos, pues, podría ser el Torit de alguien. Hola, compañero. Hola, chavo gamer. Mocoso egoísta. ¿Alguien ha muerto por tu culpa? ¿Qué? Hola. ¿Qué pasa, compañero Willy? Pues sí, estoy jugando un momentico un detail, ya que estoy haciendo el directo Epicons y todo. Y mi amiga Chevachan me está ayudando. Por Toby Fox. Cuando te descargas. No, no te conozco hoy, pero bueno, bienvenido al canal. Nuevamente decirlo. No sé si dejar el directo de aquí o... Bueno, si dejar el directo aquí o seguir hasta las 11. O sea, sí quiero seguir avanzando. ¿Sabes quién soy? No, wait, lo lamento, pero no me acuerdo quién eres tú. Hasta ahora no hay más peleas. ¡Qué susto! Soy tu amigo Robinson. ¡Robinson! No me acuerdo. Robinson. Güey, me suena tu nombre. Sans, prosigue hasta donde puedas. No me digas que ese. No, dime que ese no es. No sabes cómo saludar a un nuevo... colega, vuelta y dame la mano.
¡Qué susto! Me quedé mirándolo profundamente y me asusté. El grupo que tenemos en el grupo, no sé, sí, ya me acordé, sí, ya. ¿Qué madre? ¿Qué haces? Se supone que debo estar al tanto por si es un humano. Pero sabes que la verdad es que no me apetecía capturar a nadie. Ahora bien, mi hermano Papyrus, que ese papá me disfrazé de él, es con mi amigo. Sí, ya me acordé de ti, Robinson. Hola. Es un fanático de caso malo. Oye, de hecho, de ahí es él. Tengo una idea. Pasa por este chisme en forma de vena. Por este chisme. Sí, te pasa, mi hermano. Hizo las borras demasiado altas. Rápido, rápido de esa lámpara de forma conveniente. Rápido, detrás de esa lámpara de forma conveniente. Pasha, Manucho. ¿Tú sabes qué pasa, hermano? Han transcurrido 8 días y todavía no has recalibrado tus puzzles, hermano. Solo me lo da fuera de tu puesto. ¿Qué haces siquiera? O sea, estas lámparas están mucho las quieres verla. ¡Ay! O sea, hermano, pasa por aquí. Quiero estar preparado. ¿Cómo que no ves nada? Explícame eso de que no ves nada, por favor. Seré quien lo haga. Debo ser quien lo haga. Capturaré a mi hermano, entonces. Respeto, reconocimiento, por si pudiera unirme a la Guardia Real, por favor. La gente me pediría que sea su amigo. Me bañaré en una ducha de besos cada mañana. A lo mejor esta lámpara te ayuda. Chan, no estás ayudando, pedazo de agua. Solo que haces es sentarte y a la guardia. Cada día te vuelven a salir lo que más te deseo. Oye, relájate. Hoy he hecho una tonelada de trabajo. Calcio. Ah, ya entendí el chiste, no mames. Venga, estoy sonriendo. Lo sé y lo odio. Ay, ¿por qué alguien tan gracioso como yo? Tiene que hacer, tan grandioso como yo, tiene que ser un poco de reconocimiento. Oh, parece que te esfuerzas mucho. Hasta la médula. Médula. En cuanto a tu trabajo, dólate un poco más. El espinazo. Vale, ya puedes salir. No, me troleaste. Deberías ir, te podría volver. Y si lo hacen, tienes que aventar más de mis hilarantes chistes. ¿Me voy? ¿Para dónde me voy? Ah, ¿qué esperas? Mira, no hay nada. Solo es una cabana oscura llena de esqueletos y monstruos. Bueno, pues voy a ir un momentito a esta caverna, a ver qué hay que hacer aquí. No sé si aquí no hay nada. Es una especie de puesto de control, pero dentro hay botes de ketchup, mostaza y otros condimentos. O sea, es supremamente casual que justamente yo esté por aquí y haga esto. Pero ya no para. Ya me encajo, ¿sabes? Avanza. Espérate que si avanzo es que solamente quiero ver esto.
De hecho, oye, odio molestarte, pero me haría dudar. Estaba pensando últimamente, mi hermano ha estado algo depre, nunca ha visto a un humano y verte tal vez la alegría. No te preocupes, no es peligroso. En caso si intenta hacerlo, me dirás, estaré adelante. ¡Oh! Vamos, otro punto guardado. Listo. Chicos, no, díganme, ¿dejo el directo hasta aquí o sigo? Ya que sinceramente por mí ha avanzado mucho. ¿Gusta la caja? Sí. ¿Qué aguante duro? Madre mía. Pues me lo llevo. No sé, X para mirar. X para mirar. Oh, el revolotea. ¿Qué chucha? Peleo. A huevo, voy a pelear. A tomar por culo. Lucharé a sangre fría. Ah, su puta madre, aparece por todos lados. Practica su próximo ejercicio. Objeto. X, actual. Este es un mal chiste. Ja, 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 con ¿cómo se llama él? ¿Me pueden decir? El nombre. Actual. Madre. ¿Veis risas, papás? No, me alejo, me subo para acá, que mi niño. Ya termina. Ah, bueno. No sé por qué cuando el niño. Bueno, Z. Matador. Ya termina. ¡Ah! Creo que fue mala idea. Popular. Humano, no pasarás de esta área. Yo el gran papá y de ustedes tendré. Entonces te capturaré y te enviaré a la capital. Entonces, no sé bien qué viene después. En cualquier caso, continúa. Pero si te atreves. Bueno, eso ha ido bien. Tú tranquilo, chaval. Yo te curo la columna vertebral. Bueno, antes de ir, ya termino. Sí, ya termino, ya. Ya terminaré. Saludame a Rizzo. Bien. Hay una peña de pastor todavía en la tierra. Recoge el sedal. Todo lo que hay enganchado es una foto de monstruos de espectoraron. Llámame aquí. Aquí tienes mi nombre. Decides no llamar. Bueno. Pues sí, ya mañana seguiré con el directillo que aquí que vamos a hacer. Mañana haré otro video ahí dentro de tu campo de visión. Bueno, hago esta pelea y lo acabo. Bombeches. Pues Z, qué gran gorro el mío. Ahora mi gorro, ¿vale? No, mi merda, no.
¡Tu puta madre! ¡Tú! Solo veo más rizo. Pásame el canal de Rizo, please. Listo, pues. A ver, voy a... Bueno, voy a dejar que me mate para tener la vida completa. Nieve, no. Si sí, ya que lo paso tranquila, no puede terminar ahora. Coro, mantén tu determinación. Sí, bueno. Estoy un poco cansado ya. Mira, a dormir. No sé por qué aparezco aquí, pero aparecerá aquí. Así que sí, voy a cerrar el programa. Bueno, ahora lo cerraré. Voy a solamente, bueno, no, voy a empezar a compartir pantalla así como que, oh, in the face. Ah, es que soy pendejo. Bueno, creo que les gustó mucho el directillo. Voy a dejar tranquilo. Pero bueno, aprovechando el bus. Espera un momentito que es lento. Bueno, creo que se llama Rizocham 23, así se llama. O sea, te llama como tú, solamente que en vez del Cheva le pones Rizu. Rizu-chan. Pones Rizu-chan 23 y te aparece el canal de ella. O si no, en algún comentario que hayan dejado, lo pondré. Y pues bueno, chicos, pues muchas gracias por haber estado en el directo. Mira, sí, de hecho aquí está. L Rizu-chan 23. Bueno, ok, te lo paso. Hombre, bueno, te lo paso solamente, bueno, no solamente, sino porque ya se está haciendo en todos mis videos, casi en todos mis videos, y siempre me ayudas, así que, bueno, de hecho también intentaré, te lo juro, intentaré pasarme una parte sin que me digas algo, o sea, te avisaré cuando lo haga, y si no entiendo, pues, te diré que me ayudes, por favor, porque... quiero... Tatica tiene un montón de páginas. Debe dar... Ah, sí, eso lo tiene cualquiera. WhatsApp no lo tengo. Y Facebook. Ah, eso es lo que mira. Ay, Resident Evil trabajando en mis personajes mientras veo Resident Evil. Madre mía. Control C. Mira, te paso aquí. Control B. Mira. Quiero que lo busques y todo eso. Y pues sí, muchas gracias por haberme ayudado. Te dejo muchos nights. Acabo de conocer mi canal sin que yo lo comadre. Así que bueno, gracias, papi. Se acabó de la música. De una manera que no me da normal. De la música, así que bueno, muchas gracias. Contando mis historias paranormales, pues, me puse eso porque tenía miedo. Ya la encontré. Bueno, no importa, bueno, pues sí, muchas gracias por todo, y mañana, o sea, mi idea es hacer directos, así que 7 likes, madre mía, hemos llegado mucho. Güey, te lo aseguro que este es el directo más largo que he hecho en toda mi vida, 2 horas hasta ahora. Bueno, muchos no lo verán, pero las puse a las personas rápido cuando te diviertes, y creo que eso fue lo que lo creen hoy. Pues muchas gracias. Se les sigo diciendo que si van a ver mis historias de miedo, tranquilos que eso fue un directo, o sea, el directo de, la primera parte fue de parte de mis historias de miedo, y ya la otra parte fue de eso, de Understate. Lo cual, a ustedes que están viendo este momentico el directo, les diré que es el directo que me pusieron de Understate. Bueno, el reto que me pusieron de Undertale es que tengo que llegar hasta un enemigo que como que evoluciona, por así decirlo, en una que parece un robot, que no me acuerdo el nombre del robot. Bueno, si llego hasta ese
tipo que está ahí y lo venzo, al que me retó. ¿Usted ha visto esa cosa? Esas, no me acuerdo el nombre, que lo electrizan, o sea, que le pagan corriente, que son como unas, así como que un walkie talkie, solamente que le botas un botón y empieza a pasar corriente. Pues mira, la prima tiene uno. Y el reto es el siguiente: si yo llego a pasar a ese enemigo que él me puso, el 15, ¡aso! ¡Matetón! Ese mal que tengo, metatón, algo así, no me acuerdo. Entonces, si lo llego a matar, yo le hago aquí en el brazo con ese coso, o sea, ¡pum! Ahí interacción, algo en creativa, imaginación, es que no. Él me lo y yo le hago eso a él, y lo grabo y lo subo, o sea, y subir una intro bien chula para que quede bien, bien kawaii. Y pues sí, haría eso. Y gano, si no llego hasta el 15, el 16 de septiembre, me jodo. Él me hace lo mismo a mí. Así que creo que va, no creo que, o sea, con el, hay esperanzas de que gane. Oye, Rizzo, tú que estás aquí, me has ayudado mucho. ¿Metatón le falta mucho o todavía ya estamos un poquito cerca? O sea, ya estamos un poquito cerquita o le falta mucho. Por favor, dime que estamos un poquito cerquita. Un poquito cerquita, un poquito. No que estoy como que, ah, sí, falta esto y ya. No, que está, ya estamos algo cerquita por ahí. Ahora me mandó el fin de la serie con sus para Minecraft. A ver, por favor, dime que sí, que falta poquito, por favor, dime que falta poquito. Ahora me dicen, no, falta un montón, que no. No, pero de hecho, no puedo creer que me haya divertido tanto, o sea, sinceramente a mí no me gustaba un mes, pero ahora. A su puta madre, gracias por darme la infancia. A mí no, bueno, ya siguiendo aquí con la historia, a mí casi nunca me gustó un detalle, o sea, no le ponía mucho cuidado, pero de hecho sí, le pones mucho cuidado al juego y le pones mucho, o sea, si le pones mucho cuidado, te va a encantar, como, sinceramente, cuando estaba solo, o sea, no sabía qué hacer, no tenía para pagar, por ejemplo, la parte de las telarañas del inicio, o de las lianas al inicio, eso es como que, ¿dónde tengo que ir? ¿A qué parte? No, eso cansaba, así que, bueno, Rizzo, pues, muchas gracias porque te subiste todo el directo y te lo agradezco mucho, tranquilo. Y besa Rizzo, te falta y besa Rizzo. Bueno, tranquilo que otra pregunta y la última de todas. ¿Tendremos tiempo hasta el 15 de septiembre para llegar a Metatón? Por favor, dime que sí, a Metatón. ¿Tendremos, o sea, hasta el 15 de septiembre, yo, o sea, yo en mi nivel que estoy en este momentico, ¿podré llegar a Metatón? Dime, o sea, solamente respóndeme eso y ya. Y ahora se acaba el directo porque ya creo que todo el mundo tiene que ir a acostar, yo también. He estado fuera, sinceramente, he estado fuera ya. ¿Sí? Sí, listo. Se hace el directo, sí. Sí, de hecho, eso es lo que tenía en mente. Hacer todos los capítulos de este juego en directo, así que no sé si a alguno le gusta, a alguno no. Por ejemplo, obviamente sé que a Cheva le encanta Undertale y creo que tú ya te lo pasaste. Sí, eso le da. De hecho, ayer inicié Undertale y ese es el segundo capítulo. Y pues bueno, pues sí, gracias. 2 horas, madre mía. Bueno, pues sí, muchas gracias por apoyarme en el directito. Y no sé si me estoy viendo la cara porque estoy viendo los comentarios, así que wow. Pues de hecho sí, ya. Hasta luego, muchas gracias por ayudarme en el directo y nos vemos en el siguiente. Que no, nos vemos ya en la próxima. Mañana hagamos y toda la ruta, exacto. Y que creo que, bueno, mañana por la mañana tienes, creo que no, tal vez no. O sea, para hacer, mañana hacer 2 directos por la mañana, o sea, por ahí el tipo 9, de 9 a 10 o de 9 a 11 de la mañana. Para hacer esos 2 horas. Sí, toda la ruta, sí. Hacer 2 horas y por la noche hacer otra vez 2 horas también.
Y pues eso era, dime si sí puedes o no puedes para estar ahí como que, uff, ya casi eso, bueno, vamos, vamos, eso, eso. Bueno, pues ya era eso. Hasta luego, gracias por tu ayuda. Y bueno, llegamos a 7 likes, o sea que, wow. Ya, haré un video, mañana subiré otro video, o sea, haré el directo, subo un video y hago el siguiente directo. Así que bueno, muchas gracias por su apoyo. Adiós.